La madrugada de este jueves arribaron al país 305.370 dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19 como parte de una donación de Estados Unidos mediante el mecanismo COVAX para contribuir a la prevención de la actual pandemia en Nicaragua. La llegada de esta vacuna a Nicaragua es un momento importante, es una donación que viene del corazón de nuestro pueblo para el pueblo de Nicaragua. Nosotros sabemos cómo han sufrido con la pandemia de COVID-19, tal como también en Estados Unidos y otros países, y queremos estar para ayudar a proteger al público aquí en Nicaragua de esta vacuna. Estamos muy contentos de estar trabajando a través del mecanismo COVAX y les agradecemos a todos los actores en este programa por colaborar de tan buena forma para que las vacunas lleguen a las familias nicaragüenses cuando las necesitan. Este esfuerzo es parte de un esfuerzo global promovido por nuestro gobierno. Somos el país donante más grande dentro del programa de COVAX. Hemos hasta ahora financiado alrededor de 5.000 millones de dólares en vacunas alrededor del mundo. Y para nosotros es un gran momento que nuestra participación en este programa de COVAX en Nicaragua ha comenzado y espero que siga también para apoyar el Plan Nacional de Vacunación. En la entrega estuvieron presentes representantes de los países donantes de COVAX, incluyendo Estados Unidos, Canadá, España y Japón, así como delegados de la Organización Panamericana de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Ministerio de Salud de Nicaragua. Embajador, esta entrega es muy importante porque, como bien se decía, va a venir a fortalecer nuestra campaña de vacunación voluntaria desarrollada en nuestro país desde el mes de marzo de este año. Así que reciban de nuestro presidente, el comandante Daniel, y de la compañera Rosario, nuestra vicepresidente, el agradecimiento, al igual que el de nuestro pueblo, para su pueblo, ante esta donación que estamos recibiendo viendo la mañana de hoy. Las vacunas en su primer momento se tenían previsto ingresaran al país en las primeras semanas de octubre para iniciar la fase de inmunización a embarazadas. Sin embargo, presentaron un atraso de logística y Nicaragua recurrió a un préstamo a Honduras para continuar con su esquema establecido. Es decir, que el país tendrá que regresar a Honduras las 100.000 vacunas que estos facilitaron como préstamo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.